Está haciendo un calorón y dije agua, agua en que usa horchata, pero agua, una taza y media de arroz, una rajita de canela, y para que su horchata les quede bien perrona, les vamos a hacer una buena doradita, luego lo vamos a poner a remojar como por 4 horas, lo vamos a lavar muy bien y ahora sí lo vamos a llevar a la licuadora, le vamos a agregar un chingo de agua y la vamos a moler en la que muela hasta sus más sucios pecados. Después le vamos a agregar una lata de leche evaporada y una leche de leche condensada, depende que tanto le guste de dulce, un chorrito de vainilla y ahora sí la vamos a licuar y quedó bien cremosita. Si su licuadora no mola como la mía, le recomiendo que la cuele. Y ahora sí la vamos a agregar. Y muchos dicen que esta no es horchata, que es agua de arroz. Para nosotros es horchata, es horchata. Yo le agrego un poquito más de canela porque a mis cuachipachitos les encanta con el sabor a canela. Y ahora sí, para que quede bien el odia bien muerta, échale un chingo de ice y así va a quedar su horchata toda atarantada, que va a quedar 3 piedras. Pues una cosa deliciosa. Yo dije agua, agua, que sea de horchata, que sea de la que sea, pero agua, porque estaba haciendo un calorón y quedó 3 rocks. Así que si les gustó el video, denle like, si no, váyase por allá.